Y me decías hace rato, ¿no? De que yo en lugar de atrasarme cuando tuve a mis hijos, al contrario, me aceleré mi crecimiento. Esto es totalmente atípico, Carla. Entonces, cuéntame un poco cuál crees que hayan sido o cuáles crees que hayan sido los motores. En la medida en que nosotras sigamos promoviendo estas iniciativas para nivelar el campo, creo que lo que nos va a ayudar es justamente que no sea una variable el tener hijos para poder seguir acelerando. Es elegir ese lugar en donde te permita poder desarrollarte profesionalmente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos a través de www.publimetro.com.mx y también en nuestras redes sociales, Publimetro MX y Nueva Mujer. Soy Pili Presa y les presento a mi invitada. Ella es Carla Acevey, es vicepresidenta de Operaciones Digitales en Walmart México y Latinoamérica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pilar? Muchísimas gracias por invitarme hoy a tu programa. La verdad que estoy muy feliz de poder estar acá y contarles un poco sobre cómo trabajamos la diversidad y la inclusión en Walmart México y Centroamérica. Y también eres presidenta del Consejo Consultivo de Diversidad, Equidad e Inclusión también en Walmart. Así que nos encanta tenerte, querida Carla, porque pues vamos a poder platicar acerca justamente de esto, ¿no? De lo que están haciendo ahora muchas empresas, que es la diversidad, la inclusión, cómo les beneficia esta diversidad y esta inclusión dentro de la empresa. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, como una mujer líder, como una mujer en un puesto de liderazgo en una empresa tan grande y tan conocida como es Walmart, pues a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los retos que te encontraste en el camino o que te sigues encontrando en cuanto al género? Exacto, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Te cuento, bueno, yo ya tengo casi más de 20 años de experiencia laboral. Ingresé a Walmart hace un poco más de 2 años y medio y algo de que verdaderamente me sorprendió y es una de las cosas que me encanta de trabajar en Walmart es todo el trabajo que se hace desde la diversidad y la inclusión y el respeto, ¿no? En Walmart, tanto para lo que es a nivel asociados, a nivel clientes, proveedores, nuestros sellers, promovemos la no discriminación, la inclusión y el respeto. No importa de dónde vengas, qué nacionalidad tengas, de qué raza o tu preferencia sexual, la verdad es que nivelamos el campo para que todos se sientan respetados e incluidos. Entonces, si bien siempre he tenido retos, ¿no? En términos de diversidad e inclusión y sobre todo siendo, como decís vos, una mujer líder, creo que Walmart lo que tiene es una intención de promover esto en este ambiente que hace que los retos sean otros, ¿no? O sea, no sean las primeras barreras de entrada, sino que sea cómo hacemos para tener cada vez más impacto, no solo dentro de nuestra compañía, sino en la comunidad en la que estamos. Y por eso tenemos una estrategia, ¿no? Dentro de lo que es el Consejo Consultivo de Diversidad e Inclusión, una estrategia para promover con iniciativas y con programas esta nivelación de equidad y inclusión que tiene como varios pilares. Si querés te los cuento, Sí, son muy claro, interesantes. platícame, platícame. Bueno, uno de los pilares es justamente la equidad de género. Esto que vos mencionabas de que independientemente del género que tengas, niveles el campo para trabajar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que la equidad en remuneraciones, la equidad para que pueda ser promovido, desde el momento de recruiting, cómo hacemos el recruiting para que el pipeline de candidatos sea equitativo y cómo de todo el flywheel, digamos, toda la vuelta da para que tengamos impacto en un ambiente de inclusión y de respeto de la equidad de género. El segundo tiene que ver con tu preferencia sexual. Y ahí, y de género, y ahí lo que trabajamos mucho es con la comunidad LGBT+, en donde también tenemos un grupo que promueve, que tenemos iniciativas, en donde también celebramos la diversidad de género y sexual, y básicamente que sientas que eso no te determina en tu desarrollo profesional o no, ¿no? Tiene que ver con eso. El tercero es, tenemos un programa, un pilar, que este es súper lindo también, que es el de talento con discapacidad, ¿no? Uno de los grandes problemas que hay en Latinoamérica y en el mundo, que muchas veces las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de insertarse profesionalmente, ¿no? Entonces, nosotros adaptamos nuestro campo de trabajo para brindarles una oportunidad y que puedan desarrollarse profesionalmente.
Y el cuarto tiene que ver con un marco mucho más, si querés, formal, que tiene que ver con nuestro código de conducta. Y en el código de conducta tenemos ciertas reglas en donde promovemos que todos los que tienen algún contacto con la organización se sientan respetados, incluidos, ¿no? Independientemente de, ya te digo, su preferencia sexual, su género, de dónde vienen, ¿no? Su nivel educativo. O sea, tratamos constantemente de igualar las oportunidades dentro de la compañía y también hacia la comunidad. Y algo también muy importante, Carla, porque, pues sí, podría decirse que está de moda cubrir las cuotas, ¿no? Podría como invalidarse un poco el trabajo que se está haciendo en las empresas, porque a veces se dice que es un tema como de cubrir cuotas, insisto, o como de, pues vamos a darle check a la casillita con un letrerito ahí en la entrada y listo, pero realmente no se hace en la práctica. Entonces, ¿cómo poder también, pues sí, estar conscientes y estar vigilando que realmente se haga en la práctica, que no sea nada más un papelito? Exacto, exacto. Bueno, 100% de acuerdo, ¿no? Una de las cosas más importantes para nuestro comité es que las iniciativas y los programas que tenemos no queden, como decimos nosotros, en un cartel en la pared, como mencionabas vos, sino que efectivamente sean en la práctica y vivamos y sintamos esa diversidad y esa inclusión. De hecho, nosotros tenemos como comité el compromiso de promover esta idea de ser, crecer y pertenecer en Walmart, ¿no? Ese sentiment de que todos se sientan parte y se sientan incluidos. Y creo que lo más importante es establecer cuáles van a ser tus KPIs, no solamente una cuota, sino KPIs que tengan que ver, no solo que, bueno, el 50% son mujeres, sino cuántas de esas mujeres fueron promovidas el año pasado, ¿no? ¿Cuántas de esas mujeres ha recibido trainings y capacitación y mentoreo? ¿Cómo también hacemos para balancear la vida personal y profesional, sobre todo cuando las mujeres entran en la edad para tener un hijo, ¿no? Que muchos de los temas que tenemos en el desarrollo profesional, y probablemente, no sé si vos sos mamá, pero yo sí soy mamá de dos hijos, una de las cosas que uno se pregunta es, ¿tener hijos me va a atrasar en mi carrera? ¿Voy a poder aportar menos? ¿Voy a poder contribuir menos? Algo que me pasó a mí particularmente es que fue al revés, ¿no? Después de que tuve familia, cada vez aceleré más en mi carrera. Entonces hay muchos mitos, pero sí creo que Walmart lo que hace, como otras compañías también, es generar el ambiente para que puedas seguir desarrollándote y poder ser mamá. Una de las cosas que tenemos nosotros, por ejemplo, es la maternidad extendida, tenemos salas de lactancia, tenemos paternidad extendida también. Entonces son todas condiciones que ayudan, como si quieres, a darte confianza de que ese lugar que ocupás lo vas a seguir ocupando y que vas a poder seguir desarrollándote profesionalmente, ¿no? Poder dar soporte en cada uno de los estadios profesional a la mujer es parte de uno de nuestros compromisos, ¿no? Entonces, ya te digo, desde el año pasado, por ejemplo, el 62% de las promociones de Walmart fueron mujeres, ¿no? Entonces, creo que ese dato te dice el foco que tenemos y cómo nosotros intencionalmente estamos promoviendo la equidad de género. Me surge ahorita esta pregunta. ¿Tienen, me queda claro que una empresa como Walmart, pues todo lo mide, todo, ¿no? Al final del día, claro, es una empresa, ¿no? Entonces, me encantaría saber si tendrían este dato de, porque por algo está dando las promociones al 60%+ de las mujeres. ¿Tienen un dato de cómo funciona la empresa en los puestos de liderazgo de las mujeres? Sí, bueno, nosotros tenemos actualmente, sobreindexamos de lo que es la industria en México, el 40% de nuestros puestos ejecutivos son mujeres, ¿no? Y obviamente este nivel de promociones tiene que ver con todo, como la pirámide, ¿no? Es como al final lo que pasa mucho es a medida que van creciendo las mujeres en la organización, se va reduciendo la posibilidad de tener más mujeres, la representatividad en esos puestos de liderazgo. Entonces, uno de nuestros desafíos siempre es tratar de expandir la pirámide para tener cada vez más mujeres
que puedan desarrollarse y llegar a esos puestos de liderazgo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, probablemente era una de las pocas mujeres en una mesa de 20 líderes, ¿no? Ahora vas a una mesa de liderazgo en un proyecto y por ahí somos mitad y mitad, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso y que tiene que ver con la intención, ¿no? De que le pone la compañía a generar esta nivelación en el campo de desarrollo. Y me decías hace rato, ¿no? De que yo en lugar de atrasarme cuando tuve a mis hijos, al contrario, me aceleré mi crecimiento. Esto es totalmente atípico, Carla. Entonces, cuéntame un poco cuáles crees que hayan sido los motores. Me queda claro que los hijos son un súper motor, pero ¿cuál otro crees? Bueno, yo creo que es esto, ¿no? Es poder estar en un ambiente laboral que te permita ser mamá, ¿no? Es que te dé esta nivelación en el campo de trabajo. Porque al final todavía, el otro día me contaban una encuesta que me pareció súper buena, que era que las mujeres y los hombres que trabajan en América Latina la misma cantidad de horas, las mujeres hacen 30 horas en promedio por semana de tareas hogareñas, y los varones hacen 15, ¿no? Todavía esta desnivelación en el hogar existe. Entonces, en la medida en que nosotras sigamos promoviendo estas iniciativas para nivelar el campo, creo que lo que nos va a ayudar es justamente que no sea una variable el tener hijos para poder seguir acelerando, ¿no? Es elegir ese lugar en donde te permita poder desarrollarte profesionalmente, ¿no? Y tiene mucho que ver con el liderazgo y con todas estas iniciativas que yo te fui contando, ¿no? En donde las mujeres sientan que pertenecen a un lugar y que pueden ser incluidas y respetadas más allá de su condición de mujer o de ser mamá. Y ya por último, querida, ¿qué podrías decirle a las mujeres, a las chicas que están ahora tratando de romper este techo de cristal del que tanto se habla? Obviamente me queda claro que tú has tenido la fortuna, y no nada más la fortuna porque has trabajado esa fortuna, pero de encontrarte en una empresa en donde te lo permiten. No todas las empresas lo permiten, no todos los trabajos lo tienen. Entonces, ¿qué podrías decirle a las mujeres para poder romper con este techo de cristal y para poder ampliar esta cultura de equidad en su entorno? Bueno, lo primero que le diría a las mujeres es que juntas llegamos más lejos, ¿no? Que al final una de las grandes variables que creo que me sirvió a mí en mi carrera profesional es tener ser parte de una comunidad de mujeres líderes y de mujeres, no solo líderes, sino de mujeres que te apoyan en tus sueños y en cumplir tus sueños, ¿no? Que no estás sola, sino que al final sos parte de algo más grande y que, bueno, y que no es un trabajo fácil. Es un trabajo que nos va a costar, seguimos rompiendo como preconceptos, sesgos, ¿no? Que tienen que ver con toda la cultura que hemos venido trabajando laboral, pero que lo fuimos rompiendo. Entonces, que esta historia recién empieza y que juntas llegamos más lejos. Querida, muchísimas gracias por esta charla y muchísimas gracias por compartir tu conocimiento siendo vicepresidenta de operaciones digitales en Walmart México y Latinoamérica, y también formando parte y siendo la presidenta del Consejo de Equidad, ¿no? Que pues definitivamente es un orgullo que haya mujeres gracias. Como tú con las que podamos platicar. Buenísimo, muchísimas gracias, Pilar, por esta invitación y bueno, y espero que tengan una muy linda semana. Gracias. Igualmente para todos. Adiós. Nos vemos la próxima. Bye. Chao, chao.